Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, se le escucha. Buenas Perfecto. tardes. Bien, vamos a ir empezando con lo que vamos a revisar hoy. Sí. Hoy básicamente nos vamos a estar enfocando en ver la parte de distribuciones muestrables del contenido que ya se empezó a dejar los recursos en la plataforma. Una consulta, se está viendo la presentación, ¿correcto? Sí, le sí. Listo. Sí, Lexi, se está viendo. Gracias. Entonces vamos a hacer un recordatorio de unos conceptos que en teoría debían manejarse en la parte de estadística descriptiva. Y pues que son necesarios en esta parte de ahorita y por eso vamos a mencionarlos por lo menos. Esos conceptos son el de población, que es el conjunto total o el conjunto de todos los objetos que nos interesan, el conjunto de todos los objetos de estudio. Luego tenemos una muestra, que es una parte o una sección de esa población. Básicamente es la parte con la que uno realmente trabaja, con las muestras. Y aparte de eso, tenemos dos conceptos relacionados a esos dos anteriores. El concepto de parámetro, que es un dato numérico que se obtiene de la población, y el estadístico, que es el correspondiente para la muestra, es decir, un dato que se obtiene de la muestra. Entonces, estos son los cuatro conceptos básicos o principales que vamos a estar utilizando este parcial y el siguiente. Y pues todo lo hacemos en base al siguiente esquema que les voy a mostrar. Y pues este es el proceso, a grosso modo, de cómo se trabaja en la parte de inferencia estadística. Pues uno parte de una población, la que quiere investigar, y mediante un proceso de muestreo, selecciona una muestra, a partir de la cual pues va a obtener estadísticos con los que, mediante técnicas que utilizan probabilidad, que son las esenciales en la estadística inferencial, uno logra hacer pues inferencias o conclusiones de la población. Es decir, que en la práctica uno no siempre puede obtener datos de toda la población. Y eso puede deberse a varias razones. Puede ser por cuestión de tiempo o por cuestión de presupuesto, uno no puede llegar a toda la población. Entonces lo que hace es que selecciona una muestra de manera que esa muestra sea algo que representa realmente la población, algo que simple y llanamente sea como una mini población con la cual uno puede trabajar. Entonces, utilizamos técnicas de probabilidad, que son las que vamos a ver en este parcial, para poder sacar datos de aquí y hacer conclusiones de la población, de manera que sea justificado. Entonces, este esquema, y a grosso modo, representa lo que vamos a estar haciendo este parcial. Entonces, vamos con la primera etapa.
la parte de muestreo. Y pues muestreo como concepto es simplemente seleccionar una muestra. Es el proceso de seleccionar una muestra. Y pues hay diferentes tipos de muestreo. Les voy a dejar como una mini tarea, es decir, que investiguen simplemente a criterio personal, pero que igualmente lo hagan. Otros 5 o en total 5 tipos de muestreo, aparte de este que les estoy mostrando acá, que es el que más nos interesa, el muestreo aleatorio simple. Este muestreo aleatorio simple, pues básicamente consiste en hacer la selección que construye la muestra al azar, simple y llanamente al azar, sin ningún tipo de discriminación al respecto. Es decir, a veces uno, cuando selecciona gente para una encuesta, por ejemplo, busca que a lo mejor no todos sean del mismo grupo de edad, o que no todos sean hombres, o no todos sean mujeres, dependiendo del caso. Y eso está dentro de los otros tipos de muestreo, pero el que aquí vamos a centrarnos es el muestreo aleatorio simple, que aquí lo que venga es lo que nosotros vamos a tomar como dato, sin importar de dónde proviene o si resulta ser realmente representativo o no, simplemente es lo que viene, es lo que tomamos. Y pues esos muestreos a su vez pueden ser con reposición o sin reposición. Con reposición significa que una vez se selecciona el individuo, este puede volver a salir seleccionado. Esto ustedes lo pueden ver como si están levantando datos en alguna sección o en algún lugar en específico y lo realizan durante una semana en el mismo lugar. Entonces, por la misma rutina que hay entre las personas, puede ser que una misma persona sea seleccionada más de una vez, puesto que a lo mejor pasa por ese mismo lugar varias veces durante la semana. Entonces, ese sería, por ejemplo, el caso de que sea con reposición. O también podría tomarse como cuando uno llena una encuesta de satisfacción al momento de realizar una compra de un producto, resulta que uno puede hacer pues diferentes compras durante un cierto tiempo, incluso del mismo artículo, puede ser que uno haga varias compras del mismo artículo, y pues el individuo seleccionado para esa encuesta de satisfacción puede ser el mismo. Entonces, esos son un par de ejemplos de cómo puede ser con reposición. Y ahora, sin reposición es lo contrario, ¿ok? Una vez el individuo está seleccionado, no puede volver a seleccionarse para una elección. Y pues, este es el más natural cuando uno quiere obtener información precisa. Pues, porque si no hay repetición de datos, uno espera que eso sea lo más factible. Bien, esto más que todo la parte de teoría que les había comentado que les voy a hacer también una especie de resumen. Y pues, ya una vez seleccionada la muestra, lo que nosotros queremos es ver cómo se comportan los datos que tenemos de esa muestra. Entonces, uno siempre se fija un tamaño de muestra de cierto número, digamos N, y pues uno lo que suele hacer es tomar diferentes muestras, una cantidad X de muestras de tamaño N. Vamos que tenemos, por ejemplo, una población de 1,000,000 de personas y tomamos 10 muestras de tamaño 1,000, por ejemplo. Como que tenemos encargado una investigación que va enfocado a 1,000,000 de personas y pues nos dividimos en 10 grupos. Cada uno de los grupos buscó 1,000 personas, de los cuales obtuvo una serie de información, y pues esas fueron nuestras 10 muestras de tamaño 1,000. Eso como para poner en contexto. Luego, resulta que nos interesa que para cada una de esas muestras nosotros calcularon estadístico, que comúnmente pues son la media, la desviación estándar, o desviación típica, también se le conoce, la proporción y cualquier otra medida numérica que nos interese. En particular vamos a trabajar específicamente con la media y la proporción. Y pues es normal que si uno utiliza diferentes muestras,
son personas diferentes, son individuos diferentes, en lugares diferentes, es posible que el valor, por ejemplo, de la media de estatura varíe de un lugar a otro, no necesariamente tiene que ser igual. Entonces, a esos cambios o a esas variaciones del valor de nuestro estadístico, es lo que vamos a terminar llamando distribución muestral. Es prácticamente ver qué tan frecuente o qué tan probable es que nuestro estadístico tenga cierto valor. A eso es a lo que vamos encaminando esta discusión. Entonces, cuando uno utiliza o cuando uno quiere determinar o estudiar una distribución muestral, hay dos medidas que siempre van a estar. Eso es independiente si lo hacen para media, para proporción o para cualquier otro. Siempre nos interesa estudiar la media y la desviación típica o desviación estándar. Esto es un análisis muy parecido a lo que se hace con la distribución normal, que uno tiene una media y una desviación estándar, y pues de hecho vamos a ver que están relacionados. Las distribuciones muestrales están muy relacionadas con la distribución normal. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo. Y para cuestiones de notación en los diferentes ejercicios, observen que aquí les pongo que la desviación típica o desviación estándar a veces se le conoce como error típico. Entonces, si en algún lado aparece error típico, ustedes asocian que es desviación típica o desviación estándar. Bien. Ahora, este es el teorema famoso en estadística que nos permite relacionar entre... nos permite relacionar las distribuciones muestrales que estamos estudiando con la distribución normal. Y pues, la cuestión es que si uno tiene una cierta cantidad N, que son los diferentes... A ver, porque hay una pregunta. Sí, creo que sí se está grabando. Lo tengo... Sí, sí se está grabando. Lo tengo, gracias por recordarme. Pero sí se está grabando. Y, bueno, entonces tenemos una cierta cantidad de estadísticos. Todos estos son los estadísticos que recolectamos al dividirnos en N grupos. Así como siguiendo el ejemplo que les comenté, estas serían las 10 medidas que tomamos de 1,000 personas en el estudio que les comentaba. Entonces, cada muestra es de tamaño N y pues resulta que la población, nosotros llegamos a saber que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, resulta que en la medida que vayamos haciendo este N muy grande, esto que tenemos acá, esta Z, pues resulta que se va a hacer una distribución normal estándar. Y pues, no hace falta recordar todo el teorema como tal, porque el enunciado está hecho de manera formal y con estructura de resultado matemático con todo lo que eso conlleva, pero básicamente lo que dice es que este símbolo, que ustedes deberían de recordar que es de la media en la parte de estadística descriptiva, entonces esta media es de la muestra, este X barra siempre va a ser media de la muestra, es decir, este es nuestro estadístico, y pues este mu es la media de la población. Aquí lo menciona. Población con media mu. Entonces, esta X barra es de media muestral y esta es de la media poblacional. Y si esa cantidad yo la divido entre esta cantidad de aquí, que es la desviación estándar dividido entre raíz de N, todo esto es normal estándar. Ahora, supongo yo que ustedes han de recordar la similitud entre eso y esta otra fórmula que estudiamos.
esta fórmula la estuvimos ocupando cuando estudiábamos distribución normal. Era el proceso de estandarización. Entonces, lo que aquí les estoy comentando es que si nosotros no estamos considerando una distribución normal, sino que una distribución muestral, entonces, este va a ser, por decirlo así, nuestra nueva fórmula de estandarización. Sin embargo, les voy a ahorrar bastante el trabajo para no memorizar ni siquiera esta fórmula con lo que les voy a explicar más adelante. Pero les comento que de esto es donde sale. Entonces, lo que sí hay que recordar es que todo lo que vamos a hacer se debe al teorema del límite central. Entonces, en la parte teórica eso es importante. Entonces, vamos a ver. Dentro de las distribuciones muestrales que nos van a interesar o las que vamos a estudiar, la primera es de la media. Entonces, estamos considerando muestras de tamaño n, que las extraemos de una población y pues cada una de esas muestras nos arroja una media. Para poner un poco en contexto, podemos considerar de que nuestra variable de interés es la edad, por decirlo así. Entonces tomamos muestras de cierto tamaño y cada una de las muestras tiene una cierta media. Quizás en algunos la media de edad sea 26 años, en otros sea 42, en otros sea 33. Esa media puede variar dependiendo del grupo que nos toque. Entonces, si cada uno de esos distintos valores los agrupamos como una especie de tabla, lo que se nos crea es una variable aleatoria o una variable prácticamente, la cual vamos a estudiar. Y los diferentes valores que toma es lo que vamos a llamar distribución muestral de la media, o de medias. Entonces, para resumir, porque esta idea la vamos a repetir en todas las distribuciones muestrales que estudiemos, nosotros tomamos unas muestras de cierto tamaño, en este caso que llamamos n. Cada una de esas muestras arroja un dato, en este caso es la media. Y todos los diferentes valores para este dato de la media es lo que vamos a llamar distribución muestral. En este caso, como todos estamos hablando de medias, es distribución muestral de medias. ¿Estamos claros hasta ese punto? ¿De qué es una distribución muestral en sí? Hay distribución muestral diferenciado, una vez sí. La población, ¿verdad? Sí. Otra, claro. y está también la muestral que es la media. De la muestra en población se saca la media, la muestral media, así es. Sí, eso tiene que ver, de hecho lo que estamos haciendo, solo que no es exactamente la pregunta que les estaba diciendo. O sea, lo que usted dijo es cierto y es correcto. La pregunta que yo les estaba haciendo era sobre a qué se refiere distribución muestral. Entonces, no hay problema, lo vuelvo a decir para que quede claro. Cuando hablamos de distribución muestral, uno selecciona muestras de cierto tamaño. Uno tiene una población y selecciona diferentes muestras. Siguiendo el ejemplo que les decía, teníamos una población de 1 millón de personas. Y entre 10 grupos nos organizamos para ir a tomar datos de 1000 personas. Cada grupo tiene asignado un lugar y seleccionan un total de 1000 personas. Entonces, cada grupo sacó una muestra. Cada grupo sacó un dato. Entonces, todos los posibles valores de esos datos es lo que llamamos distribución muestral. Ah, ya. Ahora, cuando le agrego esto de la media, significa que el dato del que les estaba hablando es la media. Entonces, bueno, ahí vamos a irnos familiarizando un poco más con esa noción. Vamos a ver. La distribución sale de las muestras.
que se seleccionaron de una determinada población. ¿Es correcto? ¿Correcto, Alexis? Sí. Bien. Ahora, tenemos dos casos. Si ya sabemos que la población es normal, y bueno, no sé si les había comentado esta notación, pero es sencilla. Cuando aparece esta notación, significa que es normal, el primer dato es la media, y la segunda es la desviación estándar o desviación típica. Entonces, el primero es la media y el segundo es la desviación estándar. Entonces, si ya sabemos que la población se distribuye normal de esta manera, y nosotros vamos extrayendo muestras de tamaño n, la distribución muestral, es decir, la distribución de las muestras, también es normal, pero cambia un poco. ¿Cuál sería la diferencia entre esta, que es la distribución de la población, y esta, que es la distribución de las medias? ¿Qué es lo que cambia entre una y otra? Que la muestra tiene raíz cuadrada. Correcto. En sí, la parte de la distribución muestral tiene esta raíz cuadrada de n acá abajo. En la parte de la desviación estándar. Eso significa que mi desviación estándar va a ser más pequeña, porque yo estoy dividiendo esta cantidad. Entonces, básicamente, eso es algo que uno nota. Si mi población ya es normal, entonces mi distribución muestral también es normal, pero con una desviación estándar más pequeña. Bueno, ¿y qué pasa si no es normal? Bueno, entonces, si no es normal, pero nuestro tamaño de muestra es mayor que 30, entonces se considera que ese n que es mayor que 30 ya es un número grande. En la parte del teorema de límite central, ya mayor de 30 es que ya es grande. Entonces, podemos aplicar ese teorema y pues, básicamente lo que nos dice es que también puedo seguir utilizando esta distribución normal. O sea que al final terminamos cayendo siempre en esto. Pero hay dos formas de llegar acá. Si mi población es normal, ya estoy aquí. Mi distribución muestral es esta. Pero si no sabemos si es normal, pero yo utilizo un tamaño de muestra mayor que 30, siempre puedo seguir suponiendo que mi distribución muestral es normal. Entonces son dos formas de llegar al mismo camino o al mismo resultado que es este. Okay. Entonces, vamos a empezar a resolver un ejercicio de esto para que vean cómo es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, nos dice aquí que las notas de cierto examen se distribuyen según una normal o una distribución normal de media 5.8 y desviación típica 2.4. Ok, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que mi media de la población, permítanme, primero aquí. La media de nuestra población es 5.8. Y nuestra desviación típica, o desviación estándar, es igual a 2.4. Entonces, todo esto que tenemos de dato aquí es de la población. Es decir, estos dos son de la población. Y eso es importante porque a diferencia de la distribución normal, en el que solamente leíamos media, ya sabíamos dónde iba la media. Solamente leíamos desviación estándar, ya sabíamos dónde iba desviación estándar.
aquí tenemos que indicar si la media es de la población o si es de la muestra. Entonces, aquí, como no hemos hablado en ningún momento hasta este punto de aquí, no hemos hablado de ninguna muestra. Solo dice las notas de cierto examen se distribuyen normal con media 5.8 y dirección típica 2.4. Ahí no hemos hablado de ninguna muestra, así que eso es de la población. Luego se nos pide la probabilidad de que la media de una muestra, aquí ya empezamos a hablar de muestras, seleccionada al azar, de 16 estudiantes, este 16, lo que viene siendo el valor de N, este 16 lo que viene a decir es que ese es nuestro N, porque es el tamaño de la muestra, cuántos estudiantes tomamos en nuestra muestra, y dice, es la media esté comprendida entre 5 y 7. En este parcial va a ser muy importante la lectura comprensiva de los ejercicios, y yo voy a intentar en la medida de lo posible que estén redactados de la manera más accesible posible. Entonces aquí la media de todo lo que ya hablamos esté comprendida entre 5 y 7. Entonces, vamos a ver. Primero, voy a borrar esto de aquí y lo voy a llevar acá arriba. Ya sacamos que N es 16. N es 16. Entonces, lo que ya les comentaba, la población sigue una distribución normal, con media 5.8, y desviación típica 2.4. Eso es lo que ya habíamos comentado de la parte de la población. Luego, sucede que la distribución de las medias muestrales, o de la distribución muestral de la media, también sigue una distribución normal, que es esta. Y por, antes de decir por qué es esta, de decir por qué estos valores, la pregunta es, ¿por qué también se sigue siendo una distribución normal? Es decir, ¿cuál de los dos caminos es el que tomamos? Revisemos un poco para revisar. Uno es, si ya tengo que mi población es normal, entonces mi distribución muestral también es normal. Y el otro es, si no sé si es una distribución normal de la población, pero tengo que N es mayor que 30. Entonces, recordando eso, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál de las dos opciones es la que nos dice que la media muestral también se sigue normal? ¿La primera o la segunda? Creo que el primero, porque N es menor que 30. Correcto, esa es una buena observación. Como N es menor que 30, lo único que tenemos que hacer es esperar que la población sea normal. Pero como el mismo ejercicio nos dice que es normal, entonces por eso es que la distribución de las muestras también sigue siendo normal. Y ahora, ¿cómo sé cuáles son mis datos de la muestra? Porque ahora tengo que dar mi... media muestral, ¿quién va a ser? ¿Y quién va a ser mi desviación estándar muestral? Entonces, todos estos dos son de la muestra. Entonces, ¿quién va a ser mi media muestral? Ya antes se había comentado eso. Aquí nos dice que la media o la distribución muestral se va a distribuir normal. Y recordemos esta notación. Esto significa que
esta es la media y esta es la desviación estándar. Eso significa que la media es la misma, la media no cambia, pero la desviación estándar sí. Este número de aquí tengo que dividirlo entre raíz cuadrada de n. Entonces, mi media sigue siendo la misma, 5.8, pero mi desviación estándar yo tengo que tomar la que tenía antes y dividirlo entre raíz cuadrada de n. Aquí n es 16. Entonces usted toma su calculadora y hace 2.4 entre raíz de 16. Eso lo estoy haciendo aquí a mano, no en la pantalla. Pero usted realiza ese cálculo y pues eso da 0.6. Entonces de ahí es donde sale esto. La distribución muestral sigue teniendo media 5.8 y desviación estándar 0.6. ¿Cómo lo plantea en la calculadora, Lick, ese 0.6 para sacarlo? Tomé la desviación estándar original, 2.4, y lo dividí entre raíz cuadrada de 16, que es el valor de n. Ok. No le ponen paréntesis ahí, ¿verdad? Aquí no hace falta, porque solamente directamente el número. Pero igual, si usted coloca paréntesis antes de... O sea, si usted coloca paréntesis después de escribir el signo de raíz cuadrada, igualmente es válido. Igualmente va a dar el resultado. Vamos a ver. Cuando haya peligro de que pueda haber un error al momento de calcular la desviación estándar, yo voy a hacer énfasis en cómo colocarlo. Aquí normalmente no hay problema. Se coloca la división como tal, le da. Entonces. Sí, ya me dio. Perfecto. Entonces, cayendo ya a lo que se nos pide en el ejercicio, siempre es bueno volver a leerlo, nos pide que la media esté entre 5 y 7. La media muestral esté entre 5 y 7. Entonces, aquí pongo el símbolo de la media muestral, que es el X con una línea encima, una barra, que esté entre 5 y 7. Ok. Ahora, en teoría, como ya sé que mi distribución normal, mi distribución muestral, sigue una distribución normal, yo tengo que aplicar lo mismo que hicimos en el parcial anterior, que es el proceso de estandarización, pero con estos datos de aquí. Es decir, que si usted hace 5 menos 5.8 y el resultado lo divide entre 0.6, le da esto. Y lo mismo con 7. Que le resta 5.8 y lo divide entre 0.6, le da 2. Sin embargo, como normalmente en este punto no se ha dominado todavía lo que hay que hacer, les tengo una solución. Pero necesito necesito saber si ahorita están viendo mi pantalla de internet o si siguen viendo la presentación. Sí, la estamos viendo, su pantalla de internet. Okay. Sí, sí. Esta es la misma, el mismo recurso que está en el campus virtual, es el primero del segundo parcial. Y pues aquí está toda la teoría que ya les expliqué de manera resumida. Y llegamos a esta gráfica de acá. A esta gráfica de la izquierda. Porque resulta que si nosotros utilizamos esta gráfica, aquí en azul y en amarillo o naranja o como color oro, nos va a salir esos mismos valores que a nosotros nos interesan. Entonces, estos valores que aparecen aquí son los valores ya estandarizados. Entonces nos vamos a ahorrar todo el trabajo. A ver, damos la presentación. Voy a introducir toda esta información en esta gráfica de aquí. Entonces vean que aquí me pide mu, que es la media de la población. ¿Cuánto habíamos dicho que era? Era
5.8. Entonces aquí yo coloco 5.8. Luego me voy aquí a la desviación estándar, que era, y este es de la población, ve que aquí es el de la población, es 2.4. Nuestro N, nuestro tamaño de muestra, era 16. Y estos valores A y B son los números entre los que vamos a, entre los que tiene que estar nuestra media muestral. Entonces queremos que esté entre 5 y 7. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí. El de la izquierda, 5. El de la derecha, 7. Luego yo le doy Enter o le doy a que lo ejecute. Y automáticamente me genera una gráfica. La gráfica en verde es de la población. La gráfica en rojo es de la media muestral. Y aquí me aparece que la media muestral, que es lo que está en rojo, esté entre 5 y 7. Y los valores estandarizados, tal como los quiero, ya me los da aquí. Negativo 1.33 y 2, que son los dos valores que aparecían acá. Entonces, el paso de esto a esto lo pueden hacer directamente con el recurso, con esta gráfica, en el recurso del campo. Y así, más fácil, aquí no nos perdemos con algún error de cálculo, solo colocamos los datos del problema correctamente, y ya está. Lo que no nos da aquí es la probabilidad. Vamos a tener que hacer todo el procedimiento, entonces, LIC, de distribución. En este parcial no hace falta que desarrollen el procedimiento de estandarización, porque se supone que eso ya fue evaluado. Entonces, aquí directamente, y esto es lo que aparece, solamente vamos con el resultado. Ahora, una vez teniendo ya estandarizados los valores, ven que cambiamos por Z ya. Realizamos el procedimiento correspondiente, que es el de la derecha va primero, y el resto el de la izquierda. Y resulta que antes de seguir, queda un minuto para que se cierre esta sesión, entonces voy a abrir otra y para que continuemos. Entonces, justo ahorita, no sé en cuántos segundos se va a cerrar, yo abro otra y se unen al mismo enlace que está en el grupo. Entonces, bueno, si quieren, por mientras vayan calculando o viendo en su tabla cuánto da esto en lo que se cierra, y pues cuando vuelva a abrir lo pongo. No.